Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Guapis, ¿qué tal estáis? Bueno, mirad, yo ando aquí en la cocina, ya me he arreglado porque voy a salir a hacer cosas, pero es martes, son las 9:25 y estoy esperando a que termine el panqueto que he probado a hacer en la panificadora. Os he dejado ahí de forma muy rápida los pasos, pero si sale bien, os dejaré todos los ingredientes en la descripción del vídeo o anclado en la página web, ya veré. Solo si sale bien. Si sale mal, pues seguiré probando otras combinaciones y otras medidas hasta dar con la apropiada. Tampoco os quiero compartir cosas que no funcionan, porque, bueno, pues la idea os lo enseñaré igualmente, porque la idea es eso, que no siempre sale todo a la primera ni sale todo bien. Pero bueno, tengo muchas ganas de tener un pan saludable, nutritivo, keto, para desayunar por las mañanas. Yo ya os he contado en muchas ocasiones que a mí el pan a lo largo del día me da lo mismo. Pero es verdad que la rebanita de pan para desayunar me da igual que sea con huevos, con aceite y sal, con tomate, con aguacate, con cualquier cosa. La necesito para empezar el día. Bueno, para empezar el día no, porque intento alargar el ayuno lo máximo posible, mínimo que sean 12 horas. Entonces yo, aunque ya sabéis que me levanto así a lo loco a las 5 de la mañana, hasta las 11 o las 12 no suelo desayunar. Pero ese desayuno me da la vidilla. Así que nada, a ver si termina. Mirad, os voy a enseñar cómo va. Le quedan 38 minutos, no, 36 ya. Ahí está. Y oler huele muy bien. Y la pinta, pues bueno, de momento no es mala. Es verdad que es un pan de almendra, que lo he hecho bajito, porque quería, claro, la harina de almendra no está precisamente barata la cosa.
Entonces no quería hacer un pan que fuera de tamaño normal de rebanada, sino que he hecho un pan que va a quedar pues una cosita así. Pero bueno, para hacerte un par de rebanadas al desayuno, pues perfecto. Y si te quedas con hambre con dos, pues le echamos alguna más. Pero eso, ya os digo que es que no quería que el pan subiese mucho por no gastar mucha harina de almendra. Tengo que probar a ver si lo puedo rebajar también con avena o con harina de coco o alguna otra harina así sin gluten que sea keto, y os cuento. Y por fin el resultado del pan. Se me ha quedado pegado. Vale, pues un fake. He de decir que lo he probado, está buenísimo. La miga está súper esponjosa y eso que todavía está muy calentito. La corteza también está muy rica. Y lo único, para mi gusto, me he pasado de sal. Para mi gusto, pero se me ha quedado la mitad ahí. Vaya rollo. Pues nada, guapis. Esto no ha podido ser. Quizá esta misma masa, si la meto en el horno, puede que salga. Venga, pues a ver si a lo largo de la semana me animo a probarlo otra vez y por lo menos antes de que se termine este vídeo tenéis un panqueto que salga. ¡Jo, qué pena! Está muy bueno, ¿eh? Es una pena. Sí, sí, una lástima, porque ya os digo que por la salvedad de que está un pelín salado, pero está buenísimo. Pues aquí estamos, guapis, que os acabo de grabar la compra semanal o quincenal que habéis visto ayer y voy a empezar a guardar en el congelador. Pedido nuevamente de Procis, pero este no es de colaboración como el que os enseño mensualmente, sino que es un pedido que he hecho yo, porque bueno, ya hay muchos productos de Procis que son imprescindibles y pues de vez en cuando hago pedido. No siempre os lo enseño porque suele ser sota caballo rey, pero mirad, es que esta vez no he podido resistirme a estos helados keto, que son sin azúcar, bueno, vienen congelados, no, hipercongelados. Keto ice cream, y hay de dos sabores. Este es de galletas y nueces pecanas. Yo he probado los helados normales de Procis sin azúcar, pero los keto no. Y estos es de crema de cacahuete y chocolate. Entonces, ya os digo que tenía muchísimas ganas. Son unas tarrinas de helado de 500 gramos, que están bastante bien. No me resultan caros, porque si los comparas con Häagen-Dazs, yo creo que incluso están más baratos. Os voy a dejar el código enlazado por aquí abajo, por si los queréis probar. Pero vamos, que yo los voy a probar en estos días y os cuento. Cuando te pones a hacer este tipo de alimentación, siempre es bueno tener un salva antojos. Cuando te da un antojito, pues oye, recomendable tener algo lo más saludable posible. Obvio que más saludable es lo que te haces tú. A ver, que me ha sonado el teléfono y me he perdido. Bueno, os había enseñado los helados, que son keto. Ya los tengo en el congelador. Y os contaré por aquí si me acuerdo, y si no, por Instagram seguro, lo que me parece. Y mirad, también aparte de los helados he pedido otra cajita pequeña, pero vamos, esto sí que estáis hartos de vérmelo. La proteína, o sea, la granola esta proteica, que es que me súper encanta. Esto con el yogur al pro natural de coco es un vicio, así que me he cogido dos bolsitas para tener. Y luego he visto que también habían sacado una nueva, que es esta keto granola, y he decidido pues también coger para probarla. He cogido también dos bolsitas.
Y bueno, pues lo mismo, ya os diré qué tal. Supongo que esta será todavía más saludable que la otra, pero la otra es que es un vicio lo bueno que está. Pero bueno, que veáis que hay alternativas para este tipo de alimentación, que puedas tener todo lo que necesitas. Y mira, Procis, cuando vas haciendo pedidos, te va dando puntos y luego los puntos se te van acumulando en tu cuenta y puedes canjearlo por regalos. Y bueno, no tenía muchos puntos porque tenía 400 y pico, pero he decidido canjear porque, fijaros, he visto este aceite de 100% de coco, que está muy bien porque es un bote de 600 gramos. El aceite de coco también lo utilizo en muchas recetas y pues este me ha salido gratis, porque ya os digo que he canjeado parte de los puntos que tenía y he pedido esto. Así que pues oye, ni tan mal. Es, mirar, ya os digo que esto de ingredientes está súper bien. Bueno, en general yo es una casa con la que estoy muy contenta. Me alegro de haberla conocido, me alegro todavía más de colaborar con ellos, porque tanto la ropa, que tiene una calidad superior, los electrodomésticos que tengo, como la air fryer, que la tengo ya hace yo creo que un par de años, es fantástica. Y luego estas cositas de alimentación, es que me gusta muchísimo, creo que merece la pena. Así que nada, voy a terminar de recoger esto y voy a ver si me organizo lo que me queda de mañana, que nada, toca comer e irse a trabajar. Nos vemos en un segundito, guapis. Buenos días, guapis. Bueno, mirad, es miércoles, son las 8 y cuarto y ya estoy preparada para irme a trabajar. Hoy me iba a poner un monolook negro, pero al final he decidido darle un poco de alegría con estos pantalones verdes de Zara, que es que son divinos. Y así pues no voy tan triste, ¿no? Toda de negro. Además, me hacía gracia estrenar este bolsito, que lo cogí ya hace yo creo que 2 temporadas en AliExpress. Es un bolsito que es como de fieltro, no sé, muy sencillito, ¿vale? Muy pequeño, como veis, pero bueno, suficiente para llevar el móvil, las gafas y la documentación. No necesito nada más. Bueno, sí, llevo un pequeño monederito por si hay alguna emergencia que requiera de efectivo, y siempre me gusta llevar un poco de paracetamol por si acaso. Hoy además, como tengo que llevar el portátil, pues la agenda y demás irá en el portátil. Mirad, estoy con el labial a medias, me he pintado solo el perfilador, me voy a poner este de Kiko que os enseñé hace tiempo que me había comprado, que va a juego con este perfilador. Pero es que estoy con un cafetito y digo, pues para no quitármelo, voy de momento solo con el perfilador y luego ya me termino de maquillar. Nada, tengo en el horno la recetita de pollo que me habéis, creo que me habéis visto acabar de preparar. Es unas pechugas de pollo al pesto con queso feta o de cabra, lo que prefiráis. Es muy cómodo porque, como habéis visto, es nada, mezclar los ingredientes, lo metes al horno 30-35 minutos a 180 grados y listo. Así, para cuando venga, ya tengo la comida.
Tengo crema de coliflor en la nevera, que la hice ayer por la noche, así que eso vamos a comer de primero y de segundo el pollo. Yo creo que ya esto ya va cogiendo sustancia, además tiene un olorcito espectacular. Y nada, pues eso, quería pasar por aquí para enseñaros el look de los miércoles, que creo que los últimos miércoles he faltado a esta cita y algunas sí que os gusta ver el look de diario. Y digo, bueno, pues se lo voy a enseñar para que no quede eso pendiente. Os pongo una imagen a tamaño completo. Mirad, también quería aprovechar a contaros que, bueno, ya si habéis visto los vídeos habitualmente, llevo un tiempo colaborando con esta marca, que es Imin, de productos faciales. Y estoy muy contenta con los productos. Tienen una relación calidad-precio súper buena, no tiene nada que envidiar a otras marcas más caras. Y fijaros, yo utilizo normalmente el serum y el contorno de ojos, y bueno, es verdad que yo ya tengo muchos problemas en esta zona, sobre todo por las horas que paso delante del ordenador y durante muchos años, pero sí es verdad que la zona me la noto como más hidratadita y bueno, me gusta bastante. Y ahora me han mandado esta cremita que es reafirmante para el cuello. Y fijaros, pues no me había dado cuenta yo del cuello hasta que ellos no me escribieron y me lo propusieron. La he empezado a usar hoy y aparte del cuello yo me estoy dando hasta la línea del escote, porque luego llega el veranito o la primavera y llevas algo así más abiertito. Y bueno, pues me apetece que toda esta parte se reafirme bien. Así que ya os digo que he empezado hoy a usarla y ahora os la voy a enseñar. ¿Veis? Es este botecito. Tiene un olor muy neutro, con lo cual no molesta para nada. Y me la doy con el rodillo de jade y oye, pues hay un ratito estupendo. Ya os digo que tiene un precio muy económico porque son 23,99, se compra a través de Amazon. Os voy a dejar el enlace en la cajita de información, pero además os voy a dar un código de descuento que me han proporcionado para vosotras de un 20%, que también en la caja de descripción, si despliegas, lo vas a encontrar. Y bueno, pues ya me contaréis si habéis usado alguna vez productos de esta gama o no, la conocéis, pero de verdad, más que recomendado para cuando se os vayan acabando los productos que utilizáis. Yo, esta zona de aquí, me gusta muchísimo el resultado y creo que esta también me va a gustar, pero ya os contaré más adelante. Y nada, guapis, 8:25, le voy a dejar 10 minutos más al pollo. Voy a terminar unas cositas en el ordenador, un par de mails que tengo por contestar, y me voy a Madrid a pasar mi mañana de trabajo. Y como siempre, en un segundito para vosotros, nos volvemos a ver. Ya estoy de vuelta. Mirad, son las 4 de la tarde y nada, me queda media horita para empezar a trabajar. Pero es que fijaros lo que acaba de llamar a la puerta de casa, la Disfrutabox. Así que digo, bueno, pues lo voy a abrir y se lo enseño a las guapis. Si oís algo de fondo es que está el lavaplatos, que bueno, pues hemos terminado de comer hace poquito y lo tengo puesto. Vamos a ver qué trae este mes la Disfrutabox. Ya sabéis que para mí siempre es una alegría recibir esta caja, porque siempre viene de sorpresa y me hace mucha ilusión ver los productos que vienen cada mes. Mirad, este mes tiene el título como en casa, en ningún sitio. Y qué gran verdad. Como se está en casa, no se está ni en el mejor hotel de 5 estrellas, por lo menos para mi gusto. Ese calorcito de hogar no lo tiene ningún hotel. Bueno, siempre viene una receta y este mes viene esta, bastante bien. Y el valor total de esta caja son 41,59. Ya sabéis que esto es una caja de suscripción mensual por un precio de 19,99. Pero si quieres probarla la primera vez, abajo en la caja de información te dejo un código de descuento para que la pruebes por 9,99 sin ningún compromiso a suscribirte. Luego ya eliges tú. Como veis, el valor de este mes son 41, pero normalmente la mayor parte de los meses del año supera los 80, los 90, los 100 euros. Así que siempre es rentable y lo que os digo,
la maravilla de que siempre pruebas productos que de otra manera quizá tú ni cogías en el supermercado. Bueno, pues vamos a ir descubriendo juntos. Mira, lo primero que sale por aquí es unos croissants 0% de La Bella Easo. Perdona, os lo he puesto aquí como... Tiene un precio de venta de 2,79 euros. Son 8 unidades que vienen envueltas individualmente. Pues oye, cero azúcares añadidos. Esto está interesante, sobre todo pues si tenéis peques en casa, que le mandéis estas cositas de merienda. Me parece, La Bella Easo siempre ha sido buena marca. Y yo siempre busco que los croissants vengan envueltos de forma individual, porque así se protegen mejor. Venga, otra cosita que sale por aquí es el producto de limpieza de la marca Frost, que cada mes viene uno y yo estoy súper enamorada de esta marca. Ya sabéis que yo no soy muy amante de los productos de limpieza, sobre todo los que tienen olores o químicos muy fuertes, porque me molesta la respiración. Me gusta mucho limpiar con productos naturales que hago yo, pero dentro de los comerciales esta marca son bastante suavitos, o por lo menos mis vías respiratorias los toleran. Pone que es una elección ecorresponsable. Y viene una crema para la vitro de naranja. Yo no tengo vitro, tengo inducción, pero supongo que servirá igual, así que ya lo probaré. Ahora vamos a abrir paquetitos. Este es el primer paquetito que vamos a abrir. No sé qué me pita el reloj. ¿Y esto qué será? Me hace gracia, porque tú abres una cosa y dices, ¿esto qué es? Ya hemos probado huevo, que era una bebida proteica de clara de huevo. La de chocolate está espectacular. Y ahora me trae esto que pone Chocomel. Chocomel. Esta es una bebida láctea al cacao. Vale, no había visto esto nunca jamás. Y oye, 2,19. Yo ya sabéis que no tomo lácteos, pero en casa sí hay quien los toma, así que darán buena cuenta de este bebido. De esta bebida. Tiene buena pinta, la verdad. No sé por qué, pero me da buena pinta. Mira, una chuche de galleta y caramelo de Nestlé Extra Fino, 1,19 euros. Bueno, pues pecados mortales aparte, esas cosas están buenísimas. Litoral Vegetal, ya vino también en otra ocasión, no me acuerdo realmente el qué, pero nos gustó bastante. Bueno, la marca Litoral, en casa somos afines a ella. Y estos son garbanzos con espinacas por un valor de 2,09. Ya sabéis que a mí siempre me gusta tener alguna latita por si algún día necesito para mi madre, o simplemente para mí que no me apetezca cocinar. Entonces, bienvenida es. Mirad, luego tenemos por aquí una salsa bechamel. Igual, esta marca no la conocía, porque yo estas cosas siempre las había visto de gallina blanca. Esto es Cal Nord, que cuesta 60 céntimos y pone que se prepara en tan solo 3 minutos. Pues igual, si lo pruebo, ya os cuento. Y de la misma marca de Cal Nord, unas natillas. Esto sí que suele gustar en casa. Las natillas tienen un precio de 80 céntimos. Ah, pues muy baratito. Muy baratito. No os puedo decir cuántas vienen. Si os lo puedo decir, porque lo abro y lo vemos rápidamente. ¿Cuántas vienen? Porque me ha parecido muy barato, 80 céntimos. Mirad, vienen 3 sobres de natillas. 3 sobrecitos. Y la verdad es que, pues por el precio, merece la pena. Dice que añadas un sobre, 750 mililitros de leche, lo cocines a fuego lento dándole vueltas, y 3 horas a la nevera. Y no hay que echarle ni azúcar ni nada. Sí. 6 o 8 cucharadas soperas de azúcar. Bueno, un poquito mucho. Pero en fin, esto lo probaré. Si no es con marido, cuando venga sobrino. Que el sobrino ya, a nada que nos queramos dar cuenta, está otra vez aquí. Porque...
si recordáis, se fue en agosto y la universidad allí termina a finales de abril, con lo cual en mayo ya lo tenemos por aquí otra vez. Mira, una bebida de Alpro especial para barista de almendra. Oye, ¿cómo saben que tengo la nueva cafetera que tiene el batidor para mandarme bebidas especiales para barista? Que pues, me hace mucha ilusión porque estoy disfrutando los cafés muchísimo. Eso tiene un precio de 1,99, no es un litro, es un poco más pequeño, son 750. Mira, de la marca Goya, una mezcla dulce de harina de maíz. Esto tiene un precio de 2,30 y esto es un premio de fidelidad a los suscriptores más fieles. Es decir, cada mes, si ya llevas tiempo suscrito en la caja, te meten un producto de más, un poco más especial, para tener un detallito contigo. Últimamente veo mucho recetas de arepas, como son sin gluten y eso, me saltan mucho en YouTube y la verdad que tengo ganas de probarlas. Así que ahora ya tengo también la harina para hacerlas, esta harina está ya precocida. Con lo cual no tengo excusa, a ver si me pongo un día, las hago y os las enseño. Bueno, otro clásico de la casa son las pastillas de avecren, caldo de pollo. Por cierto, esto tiene un precio de 2,30. Los avecren de pollo, este es con un 30% reducido en sal y tiene un precio de 2,59. Está muy bien porque vienen 18 pastillas, no es el paquete pequeñito. Y por último, por aquí sale, mirad, una salsa de tomate, receta artesana de Solís, que a mí esta marca de tomate, en casa es verdad que siempre usamos Orlando para comer en crudo, pero para cocinar Solís es de las que más me pueden gustar. Y esto tiene un precio de 2,30 €, viene en tarrito de cristal, que eso también me gusta, porque luego así lo podemos aprovechar para nuestras propias conservas. Y como siempre, por último, saco, siempre lo dejo para el final porque es lo que más ilusión me hace, lo que viene de belleza. Y hoy lo que viene es una crema hidratante, hidratante de noche y reafirmante con alcachofa, de Doctor Botánicas. A mí esta marca, la verdad es que uso todo lo que me mandan. De hecho, os voy a decir que desde que estoy suscrita a la Disfrutabox no he vuelto a comprar prácticamente ni una cremita para la cara, porque me apaño perfectamente con estas. Entre esto y las de Imin que os he enseñado antes, vamos, estoy más que cubierta. O sea, fijaros si están amortizados los 20 euros mensuales de la caja que me da para cremas para todo el año. Y alguna vez se me acumula alguna y me toca regalar. Así que nada, guapis, pues voy a guardar esto y me voy a... Mirad, me he puesto aquí un cafetito que me lo voy a llevar a la oficina, que me voy a empezar a trabajar ya. Entro a 1:30 y al final pues son y cuarto casi. Nos vemos en otro segundo. Me voy a currar.